John Jimmy revela de dónde viene la tiradera con Tempo y también habla sobre sus problemas con Hanser Lach. Pablo, esto es PR, es el infierno, aquí todo el mundo anda con diablo, esto no es Atlanta, como dice Puerto Rico. Aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música. Pero antes de todo, quiero que te suscribas a este canal y le des like a este video. Bueno, señores, recientemente John Jimmy le ha respondido a Tempo en un podcast con Chente y Drat, donde habló sobre todo lo sucedido con Tempo. Además, revela de que Tempo, la única estrategia que tiene para estar vigente en estos tiempos, es haciendo tiradera y que por eso ahora quiere engancharse del sonido de él, ya que tiene Mercedes Carota en la calle con Bad Bunny y que en estos momentos ahora se encuentra con lo del álbum. Pero voy a mostrarle lo que dijo John Jimmy con sus propias palabras. La chimpa revivió en el podcast ese de Trajo Latino, que como que nos pusieron a Tempo en una pantalla y nosotros siempre tenemos un vacilón con Tempo de que es una barquilla. Y cabrón, yo sabía que tan pronto saliera ese podcast, esa era la excusa de él de exprimirla, porque tú sabes que él exprime las tiraderas, lo único que tiene para estar vigente por ahí. Además, revela de que no habría ningún tipo de respuesta con Tempo, ya que no se va a salir de lo del álbum para tirarle a Tempo y que este solamente le tira en estos momentos por conveniencia. Porque ahora mismo en verdad me cogieron el álbum, ¿entiendes? Como que no estoy para salirme de lo que tengo que hacerme con el álbum y el canal para tirarle a Tempo. Y segundo, la tiradera está bien mala, ¿verdad? Mi nombre a mí por lo menos no me motivó a agarrar con él. Yo esperaba que tirara más duro, cabrón. Me reí, en verdad, la tirada que me dio risa. Yo pensé que iba a tirar más fuerte, cabrón. Charreaste Tempo, en verdad, cabrón, de corazón. Yo sabía muerto, cabrón. Pero pues, acuérdate que es lo que le conviene a él ahora, contestar ahora, cabrón. Que nosotros estamos con el disco, que si Mercedes Carota, que si esto, lo otro. Lumen también. Ya tú sabes, ¿me entiendes? El canal de él se estaba viendo en decadencia. Pues vamos a tirarle a estos cabrones que están sonando por ahí, a ver si hago algo. Pero en realidad de responderle, no creo, gente, cabrón. Así es como John Jimmy reacciona a la tiradera de Tempo, diciendo de que fue una barquilla y que está bien mierda y que no le tiraría ya que está en un nivel superior al que se encuentra Tempo en estos momentos. Además, John Jimmy nuevamente habla sobre el tema de dónde es que viene las contradicciones entre él y Tempo y revela nuevamente de que fue por el caso de Jerusa, de que estos tenían ya un proyecto pautado y que incluso lo hubieran anunciado y que prácticamente Tempo le copió todo el formato y la idea que tenían para hacer cuando Tempo tiró el Rey del Drill y que Tempo en ese entonces ni siquiera hacía drill, ya que la primera persona que comenzó haciendo este tipo de música en Puerto Rico fue Jerusa. Sacar el drill y él tiró el Rey del Drill, sabiendo que íbamos a tirar la cara del drill, ¿entiendes? Como que íbamos a unificar ese título para él. Exacto, porque nosotros lo avisábamos, ¿entiendes? Y él está pendiente, no puede decir que no. Él sabía que eso venía y esa línea como que... No te, o sea, en el momento, todo el mundo está de acuerdo que Jerusa fue uno de los primeros y que fue el que lo trajo. Esto fue todo lo dicho de parte de John Jimmy con relación a Tempo. Por otro lado, este tocó el tema con Hanser Lach y los conflictos que tuvo con Hanser y revela de que nunca tuvo un dolor de cabeza con este tipo de conflicto, ya que las personas de a su alrededor y él siempre han estado puestos para el problema y que siempre han estado activos para la jodedera. Pero el lenguaje corporal de John Jimmy cuando le hablan sobre Hanser Lach cambia en automático e incluso se pone a gaguear cuando está hablando sobre Hanser Lach, pero le voy a mostrar todo lo que dijo John Jimmy con relación a este caso a lo largo de esta entrevista. No a ese nivel, porque obviamente nosotros, yo y mi alrededor estamos ready para lo que sea, ¿me entiendes? Cuestión de problemas y esto, y pero en verdad él y yo, pues gracias al destino y la vida, nunca nos encontramos de frente, ¿me entiendes? Que eso era ahí donde la cosa se iba a poner un poquito más fuerte, porque yo sé que él es un varón igual que yo también, pero en verdad no, era más la gente, como que cabrón, mucha gente se metió de nombre a querer calmar esa vuelta porque se podía poner fea, ¿me entiendes? Okay. Porque él es real y yo también, cabrón, y no íbamos a dejar ninguno de los dos, ¿me entiendes? Qué bueno. Esto fue todo lo dicho por John Jimmy sobre su situación con Hanser Lach, que entiendo de que no debió dar este tipo de declaraciones sobre sus conflictos con Hanser, o sea, que no debió hablar de la manera que habló, ya que si supuestamente esto tuvieron algún tipo de acercamiento, no fue la manera adecuada de referirse al tema. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Déjame tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete, comparte y deja tu like.